Más columna, derecho a la réplica, 3 minutos, por favor. Gracias, presidente. El video que acaba de proyectar Javier Santos dice mucho y quiero valerme de este video. Muestra la solidaridad que debe haber entre países. Solidarizarnos con Cuba luego de que ha sufrido un incendio en Matanza, en realidad es de seres humanos, como lo hicieron ellos cuando tuvimos el terremoto en el 2016. Fue de los primeros países en llegar, sí, con brigadas médicas aquí al Ecuador y prestar ayuda a las y los ecuatorianos. Esa es la solidaridad de por medio. Pedí el derecho a la réplica porque quiero hablar con la verdad, legislador Flores. Yo no miento, no soy como ustedes, yo hablo con la verdad. Y puede preguntarle a sus compañeros que son parte de la comisión a la que pertenezco de régimen económico. Me manejo con transparencia porque vine a dignificar el quehacer político. Yo manifesté de que cada una de las bancadas tiene algún representante y, por supuesto, el BAN tiene un representante que usted no lo nombró, Hugo Cruz, que se sienta a su lado. Hable toda la verdad, no la verdad a medias. No se valga de la mentira para querer legitimar un discurso que no cabe en una sociedad que busca o ve en la Asamblea Nacional un espacio de debate verdadero y sincero que solucione la problemática de las y los ecuatorianos. Usted presenta un video que dura más de 7 minutos de una señora que ni siquiera lo hace desde Cuba, lo hace desde su comodidad, desde Miami, ¿sí? Remunerada justamente por estos sectores neoliberales que pagan a este tipo de gente para desprestigiar el accionar de un gobierno soberano. No quiero entrar en más detalles, a mí no me tendrán en el dimes y diretes, sino más por el contrario, siendo propositivos. Y por eso hemos presentado hoy día esta resolución, que no es la primera vez, se lo viene haciendo permanentemente, y ya lo ha dicho también el testimonio en el video, 184 países, el 95% de quienes integran las Naciones Unidas, los países miembros de las Naciones Unidas, han hecho un pronunciamiento permanente rechazando el bloqueo de Cuba. Entonces, no es una cosa de Blasco Luna o de UNES, es una posición firme y soberana del 95% de los países que buscan, por sobre todas las cosas, terminar este bloqueo que tanto daño hace a la hermana República de Cuba. Eso nada más, presidente. Muchas gracias.